Espera, dice. Recording in progress. Muy bien. Hoy día teníamos... Ay, esto sigue ingresando. Hoy día teníamos planificado, habíamos hecho la anterior clase, el interno de confianza para una proporción poblacional. Hoy día vamos a empezar con el intervalo de confianza, pero ahora para la diferencia de proporciones poblacionales, es decir, cuando nos interesa comparar valores de porcentajes o proporciones de muestras que vienen de diferentes poblaciones, diferentes poblaciones. En forma general, este es nuestro intervalo de confianza que utilizamos para poder comparar dos proporciones poblacionales. Necesitamos, vamos a ir admitiendo a sus compañeros, necesitamos conocer las proporciones muestrales de las dos poblaciones. Seguimos trabajando con el valor Z y obviamente los tamaños muestrales de ambas muestras, ¿no? Sus tamaños, para poder elaborar, como les mencionaba, el intervalo para esa diferencia. Muy bien, hagamos un ejercicio. Fíjense el siguiente caso, dice, haremos esto. Ahí. No sé si uno está mejorcito. Sí, creo que este está mejor. Bueno, dice el enunciado en este caso. Recuerden, lo que queremos comparar son dos proporciones poblacionales. Entonces, el siguiente enunciado dice, considera un proceso de producción que tiene una fracción defectuosa, desconocida. A este proceso se le realizan unas mejoras para reducir el porcentaje de defectuosos que está produciendo. Y queremos saber si estos cambios reducen sustancialmente la proporción de artículos defectuosos. Para ello, se toma una muestra de 200 artículos del proceso original, lo vamos a llamar proceso 1, y se encuentran 200 defectuosos, que será lo que llamamos casos favorables, ¿no? Porque estamos hablando en función a los artículos defectuosos. Y del proceso nuevo, tomamos una muestra de 150 artículos y se observan que hay 6 defectuosos. Fíjense que estos son datos de muestra que se han obtenido de ambos procesos antes y después de haberle aplicado un proceso para disminuir el porcentaje defectuoso. Entonces, nuestra proporción muestral va a ser casos defectuosos sobre el número total de casos. La muestra son 200 y hay 12 defectuosos. Por lo tanto, hay una proporción de 0.06, la proporción muestral punto 1, es decir, cuando el cero nuevo, ¿no? Y en el punto 2, después que se aplicó el factor para poder reducir esos artículos defectuosos, se toma una muestra de 150 y arrojan que hay 6 defectuosos, tomando una proporción, entonces, muestral 2, o en la etapa 2 de 0.04. Fíjense que ya tenemos aquí las dos proporciones muestrales. Un tamaño muestral de 200 para la etapa 1 y un tamaño muestral de 150 para la etapa 2. Perfecto. Entonces, con esa información, vamos primero a generar nuestros valores Z. Vamos a trabajar al 95% de confianza, lo que significa que aquí en este punto, este 95 con este 2,5, porque a ambos lados habría 2,5, estaríamos buscando el Z al 97.5%. Si eso verificamos en la tabla de distribución normal, al 97.5 o al 0.975, hablando de fracciones, nos vamos a la tabla de distribución normal, 0.975, estamos hablando... Tengo el decreciente. Aquí está. 0.975. Y corresponde al 1.9 y para arriba 6. 1.96. 1.96 efectivamente.
hasta el lado derecho positivo y al lado izquierdo negativo. Bien, ya tenemos los zetas. Podemos reemplazar directamente nuestra proporción muestral. Y nuestra proporción muestral. Ok. Acá hay un pequeño error, estoy viendo el 1.06. Ah, ya. Acá hay un pequeño errorcito, fíjense, acá debería ser 1. Y aquí es 2. Yo lo estoy detectando. Estamos, porque la proporción 1 es mayor. Sí, sí. Conviene trabajar con la mayor, ¿ya? 1 y 2 es acá. Vamos a ir corrigiendo durante. Y me admite sus compañeros que siguen ingresando. Muy bien. Reemplazando las proporciones, recuerden que la proporción 1... La proporción 1 es 0.06 y la 2 es 0.04. Reemplazando entonces tenemos 0.06, 0.04. Esto se repite al lado derecho, lo mismo, ¿cierto? El Z es 1.96. Muy bien. Y aquí dentro de esta raíz reemplazamos la proporción 1 por 1 menos la proporción 1 sobre el N1. Vamos reemplazando acá. Hacemos lo mismo en este otro sector. La proporción 2, que es 0.04, por 1 menos la proporción 2 sobre el N2. El N2 era 150. Entonces, esto se repite en este otro factor. Eso trabajando a un 95% de confianza. Muy bien, resolviendo todo este factor, obtenemos una proporción de menos 0.0255 y de 0.0655. ¿Por qué estamos trabajando 1 menos 2 y no 2 menos 1? 1 menos 2 porque estamos trabajando en función al mayor, ¿no? Pero fíjense que se supone, como estamos buscando una reducción nosotros, que la proporción 1 menos la proporción 2 debería ser mayor a 0, si es que efectivamente hubiera habido una reducción. ¿A qué me refiero? Vamos a leer el enunciado de nuevo para que quede claro. ¿Por qué? Porque existe lo que dice, dice la conclusión final. Concluimos que no tenemos evidencia suficiente para afirmar que esos cambios que se efectuaron contribuyen a reducir el porcentaje de artículos defectuosos. Que no podemos llegar a esa conclusión de que efectivamente lo que se aplicó va a reducir los defectuosos. ¿Y eso por qué? Porque el cero está incluido dentro del intervalo. Recuerden ustedes que hemos hecho aquí proporción 1 menos proporción 2, y así está planteado también nuestra diferencia proporcionales muestrales. Como hubo una reducción, se supone entonces que en la etapa 2 hay una menor cantidad de defectuosos, pero lo que hemos hecho es el proceso actual menos el anterior. Esto debería darnos un valor mayor a cero si es que efectivamente hubo una reducción. Pero en el intervalo que hemos generado, vemos nosotros que el cero está incluido, ¿no?, dentro del intervalo, porque es de menos 0.0255 al 0.0655. Eso significa que al ser negativo, se está contemplando la posibilidad, primero, que el cero, que indica que no hay ninguna reducción, incluso no sale valores negativos. Entonces, esto tendría que habernos salido un intervalo positivo, ya que hemos hecho etapa 1 menos etapa 2, para indicar que no habría ninguna posibilidad que sean iguales, pero aún que la etapa 2 haya generado más defectuosos. Entonces, llegamos a esta conclusión, que no tenemos evidencia para afirmar que los cambios efectuados al proceso contribuyan a reducir el porcentaje de artículos defectuosos. ¿Se entiende, chicos? ¿Eso por qué? Vuelvo a repetir, porque el cero está contemplado dentro del intervalo. Esto tendría que habernos salido totalmente positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el porcentaje del defectuoso antes de los cambios y el porcentaje después de los cambios tendría que habernos dado un valor mayor a cero. Es decir, que efectivamente hubo una reducción, que el antes tiene más defectuoso que el después. Entonces, lo que indicara que sí, fue positivo, fue que los cambios efectuados sí contribuyeron a reducir el porcentaje o las fracciones de artículos defectuosos. ¿Alguna consulta? Ahora, si ambos no hubieran salido positivos, fíjense, si esto hubiera sido positivo, significa
que la proporción de defectuosos antes menos la proporción de defectuosos después siempre fue, siempre será positiva en ese caso significar. Es decir, que sí, efectivamente, los cambios producidos han generado una disminución de artículos defectuosos. Sí, se entiende, ¿no, chicos? ¿Sí? Ok. En realidad, esa es la diferencia de proporción y podemos, en realidad, nosotros comparar diferentes factores. En los siguientes ejercicios, aquí se plantea en función a otra cosa, a la utilización de un nuevo producto. ¿Ya? Entonces, bien, este sería el intervalo, entonces, para este ejercicio. Vámonos a ver otro intervalo para otro parámetro. Ahora queremos nosotros encontrar el intervalo de confianza, pero para la varianza poblacional. Recuerden que habíamos mencionado que la varianza no es más que la desviación al cuadrado, ¿sí? Y siempre nos planteamos un intervalo de confianza para un parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Para una medida estadística, pero que esté dirigida siempre a la población. No tiene ningún sentido que elaboremos intervalo de confianza para la muestra. ¿Por qué? Ya tenemos los datos muestrales, podemos ser bien precisos en cuanto a la varianza muestral, pero como estamos trabajando en función a esos datos muestrales, estamos nosotros generando un intervalo donde pudiera estar presente el valor de la varianza poblacional utilizando los datos muestrales. Bueno, aquí algunas características, vámonos al intervalo. Este es el intervalo, déjeme admitir a su compañero que sigue ingresando. Este es el intervalo para la varianza poblacional. En el texto van a pillar ustedes que más abajito hay un intervalo para la desviación. Bueno, si fuera el caso encontrar para la desviación es esto, que en realidad lo que se ha hecho es aplicarle raíz cuadrada a ambos lados. Esta x al cuadrado que aparece acá no es que sea un valor de x al cuadrado, sino que bueno, se lo simboliza así, x al cuadrado se simboliza, ¿qué cosa? El chi cuadrado, ¿no? Ahorita vamos a usar la tabla de chi cuadrado. Esa x elevado a 2 significa chi cuadrado. No es una x al cuadrado. Por eso que aquí no se va a simplificar esto nunca. Bien, si dan cuenta, se ha aplicado raíz a ambos lados para que la raíz de la varianza nos dé la desviación. Así se simboliza la desviación de la población y una s, recuerden, es la desviación de la muestra. Bien, generalmente se lo plantea, les comentaba el otro día, generalmente siempre se lo plantea en función a la varianza. Bien, pero antes de seguir, vamos a analizar un poquito primero la tabla, ¿ya? Esta tabla de chi cuadrado, que yo sé que ya la manejan la gran mayoría de ustedes seguramente, pero hay que tener cuidado en el uso de la tabla. Fíjense que esta es la gráfica que se genera. A este lado tenemos el valor de chi cuadrado para un alfa medios y aquí el valor de chi cuadrado para un 1 menos alfa medios. Pero estos dos valores, para empezar, los dos son siempre positivos y además diferentes. ¿Ya? A diferencia de Z y a diferencia de la test student, que eran iguales, este lado positivo y este lado negativo, la chi cuadrado, los dos valores son positivos y además son diferentes. Bueno, y se entra a la tabla de chi cuadrado con el n menos 1. Pero les decía que estos valores de chi cuadrado, fíjense cómo se colocan en intervalo. El de la derecha se lo coloca aquí y el de la izquierda se lo coloca aquí. Eso se lo hace porque en realidad ambos valores están en el denominador, ¿sí? Por eso, esa es la explicación. Ya, muy bien, pero ¿cómo se obtienen estos valores? Vámonos a la tabla de chi cuadrado. Quiero que aprendamos a usarla y les pido aquí que me presten atención, porque aquí en esta tabla vamos a tener un pequeño cambio y qué importante que lo conozcan. A ver. Nosotros tenemos una gráfica de esta manera. Así, ¿eh? Así. Y vamos a suponer que vamos a trabajar al 95%. Al 95%. Entonces, nosotros necesitamos el valor de chi cuadrado, primero aquí para un 2,5%, ¿estamos de acuerdo? Ahí se me fue mucho. Para un, no sé si mejor irnos a la, me parece que aquí está mejor, ¿no? Sí. Vamos a trabajar al 95%, por decirlo, al 95%.
¿Ya? Entonces se supone que hasta aquí está el 2,5. ¿Sí? A ese valor tenemos que entrar a la tabla, al 2,5%. O al 0.025 si queremos en fracciones. Y aquí sería el 97.5. Con esos valores, o si quieren en fracciones, 0.975. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta tabla de chi cuadrado tiene una cierta particularidad, y es que trabaja, a diferencia de las otras tablas que hemos venido trabajando nosotros de izquierda hacia derecha, esta tabla chi cuadrado trabaja de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a hacer sus lecturas de derecha hacia izquierda. De manera que si nosotros queremos para este valor de acá, que en nuestra gráfica corresponde al 97.5, pero como esa tabla lectura de derecha hacia izquierda, entonces viene lecturando y en este punto, para efectos de buscar en la tabla, en este punto ha avanzado solamente un 2,5%. ¿Qué quiere decir? Que para cuando nosotros queramos el valor de chi cuadrado al 97.5, en la tabla tenemos que buscarlo como si fuera para 2,5. Cuando queramos el valor de chi cuadrado en este punto, que para efectos de la gráfica es a 2,5, pero para buscarlo en la tabla hasta este punto, ¿cuánto hemos avanzado? 97.5. ¿De acuerdo? Bueno, y a la tabla debemos entrar con los grados de libertad de N-1, que es el tamaño de la muestra -1, está bien. Pero lo que me interesa acá es que tengan este cuidado, que la tabla de chi cuadrado trabaja al revés, por lo menos con la que estamos trabajando. Cuando nosotros querramos para el 2,5, a la tabla vamos a tener que entrar al 97.5. Cuando nosotros querramos para el 97.5, a la tabla tenemos que ingresar al 2,5, ¿no? Es su complemento. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Este está muy bonito. Vamos a ver. Vamos con esto. Ya, vamos con esto. Bien, fíjense lo que yo les comentaba el otro día, que a veces se les va a dar los datos, como en este caso. Dice, a ver, una máquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Para estimar su variación de los diámetros, no estoy pidiendo un intervalo para la variación, sigue ingresando su compañero. Se toma una muestra de 10 piezas, nuestro N es 10, producidas por la máquina encontrando los siguientes diámetros en centímetros. Bien, acá tenemos los diámetros en centímetros. Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué nos pide? Que encontremos un intervalo de confianza del 95% para la varianza de los diámetros de las piezas producidas por la máquina. Suponga que los diámetros de las piezas se distribuyen según la distribución normal. Ok, perfecto. A ver, si nos vamos al intervalo para la varianza, ¿qué estamos necesitando conocer? Necesitamos conocer la desviación de la, ¿de quién? De la muestra. De la muestra. Ah, bien. Entonces, acá tenemos los datos. Lo hemos colocado los 10 datos dentro de esta tabla. ¿Sí? Bueno, y hemos usado la fórmula para la media aritmética. La media aritmética para una tabla dice igual a la sumatoria de los valores por su frecuencia entre el N, ¿no? Entonces, son 10.1 por 2. Hemos generado esta columna. Hemos generado esta sumatoria. 100.3, el N era 10, recuerden, bueno, nos da una media aritmética de 10.03. La desviación, hemos generado esta diferencia. Si alguien está con su máquina de calcular, por favor, por ahí, si me pudiera ayudar, ¿cómo hemos calculado este dato? Cada uno de los valores, 10.01, menos la media aritmética, que es 10.03, esa diferencia al cuadrado, por favor, verifíquemelo. Acá creo que hay un pequeño error. Alguien que esté con su máquina de calcular, dice, para generar este primer valor de acá, ¿cómo dice? El valor, que sería 10.01, menos, bueno, acá en todo caso, menos la media aritmética, que es 10.03, esa diferencia elevada al cuadrado, por favor.
Chicos, ¿me dan un minutito, por favor, mientras vayan haciéndome ese cálculo? Ok. ¿Alguien me ha podido hacer este cálculo, por favor? Ingeniero, sale 0,0049. Muy bien. Por 2, 0,0098. Está bien. Está bien calculado. Lo que pasa es que aquí falta algo en la fórmula. Acá faltaba el FI. El FI. Y acá también falta el FI. Recuerden que la fórmula para poder calcular. Están entumecidos mis dedos. Voy a tratar. Acá entra la F. La FI. ¿Qué es la FI? Frecuencia absoluta. ¿Ya? Así es la fórmula. Así es la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados. Es la diferencia de los valores o marca de clase, que en este caso son valores, menos la media aritmética al cuadrado por frecuencia absoluta. Eso está faltando. Ya están viendo los datos, solamente era aquí la formulita que estaba mal. ¿Por qué? Este valor es 10.1. La media aritmética es 10.03. Al cuadrado, su compañero dijo 0,0049. ¿Pero cuál es la frecuencia absoluta? Es 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí, por favor, en su texto, póngale, aquí está faltando frecuencia absoluta, aquí también frecuencia absoluta. Voy a corregir también en un rato. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta sumatoria nos da 0,541. Reemplazamos en la fórmula de la desviación y hemos encontrado la desviación esta. ¿Para qué se calculó la media aritmética? Porque la estamos necesitando acá en la fórmula de la desviación esta. Ustedes tienen experiencia en esta fórmula, se la conocen. Bien, hemos encontrado la media aritmética y hemos encontrado la desviación esta. Muy bien, entonces nos vamos a lo que nos interesa. Nuestro N es 10, la media aritmética es 10.03, que no la vamos a ocupar más allá, simplemente fue para poder calcular la desviación estándar. Vamos a hacerlo un 95%. Vámonos a nuestra gráfica. Bien, al 95%, se supone que aquí es al 2.5 y que aquí es al 97.5. Como son 10 nuestros datos, menos 1, los grados de libertad van a ser 9. Entonces, entremos a la tabla de chi cuadrado, calculemos primero este, ¿les parece? Este, que es el 97.5. Pero ojo, habíamos dicho hace un momento que esta tabla trabaja de derecha hacia izquierda. Entonces, a la tabla de chi cuadrado vamos a entrar, si bien es para el 97.5, pero a la tabla vamos a ingresar a qué valor dijimos, sería el 2,5, ¿no? ¿Sí? Al 2,5. Entonces, si nos vamos a la tabla de chi cuadrado, que es esta, al 2,5 sería este valor acá, 0,025. Y dijimos 9 grados de libertad. Estaríamos hablando de un valor de chi cuadrado de 19,0228. 19,0228
1902. Ok, aquí está. Perfecto. Ahora, aquí el 2,5% requerimos para la tabla, para nuestra gráfica, pero a la tabla vamos a ingresar al, porque es lectura de derecha a izquierda, entraríamos al 97.5 y con 9 grados de libertad. Entonces, al 97.5 y 9 grados de libertad, lo vamos a, porque no está en esta, en la siguiente está. Al 97.5 acá, fíjense muy bien. Pero requerimos a 9 grados de libertad. Aquí, perfecto. 2.7004 al 97.5 y 9 grados de libertad. 2,70, perfecto. Consulta, chicos, de esta parte del uso de la tabla. Ahora, ustedes verán, pero yo he usado otras tablas que no trabajan así de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Sí, hay otras tablas, pero esta es un poco más completa, chicos, en el sentido de que tiene más valores. Las otras tal vez le va a ser necesario en algunas situaciones tener que interpolar, ¿ya? Entonces, si alguien tiene otra tabla, chi cuadrado, y quiere trabajar con la otra, no hay ningún problema. Pero esta que les estoy pasando es mucho más completa, pero lastimosamente viene planteada de esa manera, de derecha a izquierda para su lectura. ¿Consultas? Entendido, ingeniero. Sí, ya. Ahora vamos a elaborar nuestro intervalo, que es lo que se nos pedía. Aquí está nuestro intervalo. Fíjense, vamos reemplazando el N. El N es 10, está acá, perfecto. La desviación estándar, recordemos, era, acá está 0,2452. El valor de chi cuadrado, pero ojo, el 1 menos alfa medios. Sería este de acá, ¿no? El 1902, este, ¿no? Porque el de acá es alfa medios, el de acá es 1 menos alfa medios. Entonces el 1902, perfecto. Al otro lado, N menos 1 nuevamente, 10 menos 1, 9, perfecto. La desviación al cuadrado, 0,2452. Y aquí el chi cuadrado, pero el alfa medio, que es el 270. Entonces, la varianza para este proceso, que era en realidad era de piezas metálicas, ¿no? Su varianza, o la desviación al cuadrado, como quieran ustedes, se encuentra entre 0,0285 y 0,204. Algo importante, chicos, para cualquier intervalo que ustedes elaboren, siempre el valor de la izquierda va a ser menor y el valor de la derecha va a ser mayor. Ese intervalo lo hemos encontrado al 95% de confianza. ¿Consultas? ¿Pueden preguntar? Con toda confianza aquí, tengan este cuidadito, por favor, corríjanlo en el texto. Están bien los cálculos, solamente que aquí faltó el FI y aquí el FI también. ¿Sí? Error de taipeo, pero los cálculos están bien realizados, aparentemente. ¿Alguna consulta? En el uso de la tabla, en la fórmula. Ahora, si el enunciado no hubiera pedido para la desviación, estándar. Nosotros tenemos aquí el intervalo para la desviación estándar. Aquí está. Pero al final da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo, chicos. Anota otra vez usando el nuevo intervalo. Si se les pidiera, no es este el ejercicio, no, perdón, es este acá. Si se les pidiera hacer el intervalo, vamos a cambiar de color, ¿ya? Hacer el intervalo para la varianza y también se les pidiera hacer el intervalo para la desviación. Entonces, una vez que usted anota reemplazando dos veces los intervalos, acá tenemos el intervalo que es para la varianza. Entonces, bastaría para generar el intervalo para la desviación que le saquen raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá, queda simplemente el símbolo de desviación, queda de la desviación poblacional, ¿cierto? Y raíz cuadrada acá.
y tendrían el intervalo para la desviación estándar, que les daría exactamente lo mismo si usaran la fórmula, bueno, el intervalo que tenemos planteado arriba para la desviación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. De esa manera elaboramos el intervalo para la desviación estándar, en todo caso, para la varianza poblacional. Ok, perfecto. Pero puede haber situaciones, mientras voy cerrando algunas ventanas, puede haber situaciones donde se nos pide el intervalo para poder comparar dos desviaciones poblacionales o dos varianzas poblacionales. Lo que nos interesa es comparar. En ese proceso, nos interesa saber si alguna población tiene la misma varianza, si alguna población tiene, o entre qué rango figura la razón de varianza. ¿Por qué decimos la razón? Pues, cociente. ¿Sí? Entonces, ya no como diferencia, cuando nos interesa comparar varianza, lo expresamos como una razón. Y aquí un ejemplo. Se trabaja ahora con la tabla Fisher. Algo importante. Se trabaja con la tabla Fisher. Para poder ingresar a la tabla Fisher, necesitamos dos grados de libertad, que es el tamaño muestral de la muestra 1, menos 1, el tamaño muestral de la muestra 2, menos 1. Ahora, ¿a cuál se le dice grado de libertad del numerador y cuál grado de libertad del denominador? Tal como lo dice. El que esté en el numerador, se lo entramos entonces como grado de libertad del numerador. En este caso, fíjense, dice la varianza muestral de X sobre la varianza muestral de Y, ¿cierto? Entonces la muestra X será la que se considera en el numerador y la muestra Y la que se considera en el denominador. La tabla Fisher, son 8 páginas que les pasé de tabla, trabaja solamente para 4 niveles de probabilidad. Fíjense, trabaja para el 90%, al 90%, aquí está, 90, son dos tablas así, 90. Trabaja también para el 95%, también son dos tablas. Trabaja para el 97.5, esta tabla, y tiene la segunda, esta. Y trabaja también para el 99%. Acá hay una tabla y aquí está la segunda. Aquí está la segunda. ¿Sí? Muy bien. Es para esos valores tenemos. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. Perdón. Y fíjense, aquí en la horizontal tenemos los grados de libertad para la muestra que vamos a considerar que está en el numerador. Y aquí en la vertical, los grados de libertad para la muestra que vamos a considerar que están en el denominador. Entonces, si nos vamos a plantearnos un ejercicio, bueno, trabajamos un determinado nivel de confianza. A este lado tendremos acá un alfa medio, acá tendremos también un alfa medio, ¿cierto? Pero el acumulado hasta este punto va a ser el alfa medio. El acumulado hasta este punto va a ser el 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio. ¿Ya? Esta es una relación que la vamos a utilizar enseguida. Pero vamos a plantearle un ejercicio. Bueno, aquí tenemos nosotros, fíjense, el intervalo de confianza para la varianza. Este es el que deben usar. ¿Ya? Y aquí... este es el intervalo para las desviaciones poblacionales. Estoy en la página 64 del texto, chicos. Acá también estoy detectando, mil disculpas, un error. Estos cuadrados aquí no deben estar. ¿Por qué no? Porque es el intervalo de confianza para la razón de las desviaciones. Entonces, fíjense, se ha sacado raíz cuadrada. Se le sacó raíz cuadrada a estas dos varianzas, quedan desviaciones. Luego se le ha sacado raíz cuadrada a todo esto. Y obviamente también se le saca raíz cuadrada a esto, porque estas son varianzas poblacionales. Al sacarle raíz cuadrada, pues quedan desviaciones, ¿no? Y lo mismo sucede en el sector derecho. Ya, va a generar confusión, por favor, parecieran que hay dos intervalos de confianza para la razón de varianza. Pues, por favor, acá, en la página 64, la última, esta es el intervalo de confianza para la razón de desviaciones estándar.
Ya, por favor, me corrigen eso. Se me ha pasado. Sí, ya lo voy a corregir en el texto, pero ustedes ya lo tienen impreso. Por eso le digo, por favor, ¿ya? Sí, este para desviaciones, que no es más que al final el intervalo que se obtenga para la razón de varianzas, se le saque raíz cuadrada a todo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo acá. Ya, por favor, tengan los que están con su texto ahí en la mano, este 2, porque es para las desviaciones, es para encontrar el intervalo de confianza para las desviaciones. Entonces aquí está expresado el cuadrado, que siguen siendo varianzas, hay un error ahí. Pero le decía, este va a ser el intervalo que vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos conocer? Pero primero definir cuál vamos a colocar al numerador y cuál al denominador. Y necesitamos conocer las varianzas muestrales. Y después únicamente los dos factores que vamos a obtener de la tabla Fisher. ¿Ya? Pero vamos a un ejercicio mejor. Déjenme tomar. Veamos esto. Ok. Bien, acá dice, se preparan dos diferentes tandas de cemento y de cada una se fabrica un gran número de tabiques. Se toma una muestra de 6 tabiques de cada tanda. 6, acá hay 6, pero acá hay 7. Escucha, che. Oh, ay, che. Ya no importa, ¿sabes? En realidad no me he dado cuenta de esto. Hay algunos errorcitos por ahí todavía que no he ido corrigiéndolo. La muestra 1 tiene 6. Y la muestra 2 tiene 7, ¿ya? Esperemos que esté expresado así. Sí, está bien. Es nomás el enunciado que no lo he corregido. Lo que pasa es que cuando eran iguales y he preferido que sean diferentes los tamaños muestrales justamente para que podamos analizar la situación. La muestra 1 es 6 y la muestra 2 es 7. No es como dice el enunciado de 6 también que es para cada tanda, ¿ya? Entonces, para la muestra 1, acá están los 6 datos. Fíjense que no hay frecuencia absoluta porque ninguno se repite. Entonces, aquí estamos utilizando la fórmula para calcular la media aritmética para datos no agrupados y esta es la fórmula aritmética para calcular la varianza de datos no agrupados. Ustedes me dirán, pero está dentro de una tabla. Bueno, le hemos colocado una tabla simplemente para ordenarlo, así no hay frecuencia absoluta aquí. Para que esto se considere datos agrupados, tiene que haber repeticiones, tiene que haber, o intervalos si quieren, no es el caso, simplemente por una cuestión de estética lo hemos colocado dentro de la tabla, ¿no? Entonces, trabajamos como datos no agrupados, no hay repeticiones. Entonces, fíjense que esta es muy parecida cuando nosotros aumentamos aquí la frecuencia absoluta, ¿cierto? Pero era porque ahí sí eran agrupados, habían repeticiones. Recuerden que el primer dato se repetía 2 veces, la frecuencia absoluta 2, aquí no, entonces trabajamos directamente. Entonces, hacemos la sumatoria de todos los X, U, Y, dividimos entre el N, que es 6, tenemos la media aritmética, y esta es la fórmula para la varianza. Bastaría que le saquemos raíz cuadrada a ambos lados, y esto ya sería la desviación estándar, ¿no? Entonces, hacemos las operaciones, cada uno de los valores, menos la media aritmética. En el caso del primer dato, la media aritmética coincide justo sobre el valor que tiene el primer dato, por eso que se hace 0 acá. Entonces, esta operación que sale 6.312 dividido entre el N, que es 6 menos 1, 5, obtenemos la varianza de la muestra A. La varianza de la muestra A. En el caso de la muestra B eran 7 datos, lo mismo, ni uno se repite, no hay frecuencia absoluta. Entonces, le hemos puesto Y, un poquito para diferenciar de la muestra A que la muestra Y únicamente. La sumatoria de todos los valores de Y dividido entre nuestro N, que es 7, obtenemos el promedio de la muestra Y. Y de la misma manera, aquí tenemos la fórmula para la varianza de Y también, 106.24. Muy bien. Ya hemos obtenido lo que estábamos buscando. ¿Qué cosa era? La varianza de X y la varianza de Y, de la muestra Y. De la muestra, porque son ya datos muestrales. Nosotros vamos a encontrar un intervalo, pero es para las varianzas poblacionales. Muy bien. Ok, aquí están los datos, las dos medias aritméticas, ya no las vamos a necesitar para nada, pero sí tenemos aquí las varianzas de las dos muestras y sus tamaños muestrales respectivos. Muy bien. Vámonos a la tabla primero. Ok. Vamos a decidir nosotros que X, la muestra X, ¿por qué X? Que fíjense un poquito, vemos, es una decisión de nosotros, ¿no? En realidad,
a cuál vamos a mandar arriba y cuál abajo al denominador, pero es importante tenerlo claro para que podamos hacer nuestra conclusión final. Fíjense, ¿qué nos dice el enunciado? Quiere que comparemos, hagamos un intervalo para comparar las dos varianzas. La muestra nos dice que la varianza muestral de X es 1262, aparentemente mayor a X. Ahora, yo les digo una cosa, chicos, a ver, respóndanme. Cuando ustedes dividen dos números, X divididos entre Y, dos números. Si X es mayor que Y, este cociente, ¿cómo va a ser? Siempre mayor a cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Si X, es decir, el valor que nosotros colocamos en el numerador, vuelvo a repetir para los que no me entendieron, es mayor al que está en el denominador. ¿Por qué digo X sobre Y? Porque aquí las varianzas las ponemos en función de un cociente para el intervalo. Si X, el que está en el numerador, es mayor al denominador, entonces este cociente no va a dar mayor que cero. Entonces veamos esa situación. Entonces, como X en este caso es mayor, por lo menos hablando de las muestras, bueno, que sea un parámetro para nosotros, o una medida para nosotros, para poner, vamos a poner X sobre Y. En la conclusión me van a entender un poquito mejor. Muy bien, entonces X sobre Y vamos a trabajar. Si es así, X sobre Y, entonces X vamos a considerar para los grados de libertad del numerador y Y vamos a considerar para los grados de libertad del denominador. Recuerden, entonces, para el numerador, que siempre se lo coloca primero, acá, al numerador, era 6 menos 1, 5. 5 es nuestro grado de libertad para el numerador, y para el denominador quedan 7 datos, 7 menos 1, 6. 6. Entonces, 5 grados de libertad para el numerador y 6 grados de libertad para el denominador. Fíjense, aquí no hay necesidad de ponerle ya numerador, denominador. El que se coloca primero se asume que es el numerador, y el que se coloca de segundo lugar es el denominador. Los grados de libertad se repiten para ambos lados. Ahora, vamos a ingresar a la tabla para poder encontrar justamente estos valores críticos. Como vamos a trabajar al 95%, entonces hasta este punto tenemos acumulado al 97.5 y hasta este punto al 2.5. ¿Sí? Entonces, en nuestra tabla, recordemos, 5 grados de libertad en el numerador, 6 grados de libertad en el denominador, al 97.5. Vámonos a la tabla del 97.5. Veamos, del 90, seguimos en la del 90, esta es la del 95, esta es la del 95, 97.5. Recuerden, habíamos dicho 5 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Cruzamos. Bueno, entonces ese valor es 5,988. 5,988. Muy bien. Vamos a verificar. Efectivamente, aquí está, fíjense. 5,988. Ya tenemos este valor. Ahora el de la izquierda. Pero para el de la izquierda necesitamos entrar al 2,5%. ¿Qué dijimos de la tabla Fisher? Pues tenemos para el 90, 95, dijimos 97.5 y para el 99. No tenemos para el 2,5, no existe tabla Fisher para el 2,5. Por eso es que existe esta formulita, esta, que es la que nos permite encontrar el valor Fisher de la izquierda. Dice lo siguiente. Fíjense en los grados de libertad. Aquí, por si acaso, esto no es un error, está bien escrito. Pero fíjense que están al revés. Ahí estamos a ver por qué. Nosotros necesitamos encontrar ahora el valor Fisher de la izquierda. Nosotros en nuestra tabla estamos tomando en cuenta primero X y después Y. Eso se repite para ambos lados en la gráfica. El que va primero es el numerador. El que va segundo es el denominador. Entonces, para poder encontrar este valor de la izquierda, que en realidad sería esto, el valor Fisher al alfa medios, grado de libertad 1 está en función a X, grado de libertad 2 está en función a Y. Muy bien.
Pero para poder encontrar este esto, utilizamos esta relación, que dice que es igual a 1 sobre el valor Fisher, 1 menos alfa medios, pero los grados de libertad lo colocamos al revés, se invierten. Y al invertirse, esto es el grado de libertad 2, es decir, Y se vuelve numerador. Entonces, este valor de acá, lo que quiero que tengan claro, este valor de acá no es, fíjense, no es el que ya hemos encontrado antes. No es este. ¿Por qué? Porque en este se lo calculó X al numerador y Y al denominador. Entonces, aquí, para efecto de encontrar el valor de la derecha, se han invertido los grados de libertad. Por lo tanto, este tenemos que volverlo a encontrar de nuevo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? En la tabla el 97.5, pero ahora como se han invertido acá, al numerador va 6 y al denominador va 5. Yo me voy a la tabla Fisher, a la del 97.5, dijimos al número, recuerden que la horizontal es el numerador y la vertical es el denominador. Dice, voy a cambiar de color, si con el rojito, para que marquemos la diferencia. Era 6 grados de libertad en el numerador, pero ahora 5 en el denominador, es decir, 6,978. Muy bien, si revisamos, acá está 6,978 y estamos reemplazando. Bueno, y esto nos da 0,143, que es el valor que estamos usando acá, 0,143. Me voy a detener un ratito ahí, chicos. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Aquí tengan mucho cuidado, por favor, en esto, les decía. A veces algunos se confunden. Para poder calcular el factor Fisher de la izquierda, este valor que se plantea aquí no es el mismo que este. Porque acá se han invertido los grados de libertad. Yo le decía que el que aparece primero, ese va al numerador. Entonces no hay necesidad ni siquiera decir que acá numerador y acá denominador. El que se pone primero va al numerador y el que se coloca segundo va al denominador. Ya, entonces, fíjense, ya los grados de libertad han cambiado. Acá 6 y 5. Nosotros acá arriba habíamos calculado 5 y 6. Que obviamente este orden es el mismo para ambos lados, pero en la gráfica, ¿no? Pero ya para efectos de poder encontrar el valor de la izquierda, se usa esta relación, donde acá ya se invierte en los grados de libertad. Muy bien, entonces ya tenemos los valores Fisher. Fíjense, ya tenemos los valores Fisher. O sea, acá estos dos valores ya los tenemos. Pero fíjense cómo se coloca en el intervalo. El Fisher del 1 menos alfa medio se lo coloca acá a la izquierda y el valor Fisher alfa medio acá a la derecha, ¿no? ¿Por qué se lo invierte? Al igual que en chi cuadrado, como estos dos factores van al denominador, entonces se los coloca invertidos. Esa es la justificación, ¿ya? Entonces tengan cuidado, porque si no hacen eso, el de la derecha le va a salir un número más grande que el total de la izquierda. Muy bien, estas varianzas muestrales, ya las habíamos calculado hace rato, habíamos dicho que íbamos a colocar 1262, es decir, íbamos a colocar X primero porque era mayor. El valor Fisher, 5.98, acá está entre las varianzas, y nos sale que eso está entre, que las varianzas poblacionales están en este intervalo, eso es el 95%. Si quisiéramos para las desviaciones estándar, bastaría que le saquemos raíz cuadrada a todo, ¿no? Raíz cuadrada 1,983, raíz cuadrada 83, bueno, yo vente estas varianzas, al sacarle raíz cuadrada se vuelven desviaciones. Aquí hemos encontrado un intervalo de confianza para las desviaciones, que podríamos haber usado la fórmula arriba también, o si no, directamente al final se le saca raíz cuadrada. Pero ahora, interpretemos esto. A ver, voy a dar que ustedes me ayuden. Nosotros estamos comparando, porque ahí en ese orden lo hemos colocado, estamos comparando X sobre Y. Eso es lo que hemos comparado. Claro, porque hemos colocado X al numerador y Y al denominador. Yo les pregunto, ¿será que se puede afirmar, ya que aprovechando que tenemos aquí la desviación estándar también, ¿será que podemos indicar que X
efectivamente tiene una mayor desviación que Y, ¿será que podemos llegar a esa conclusión? Que los datos de X son más desviados, que tienen una mayor desviación que Y. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro que sí. Estamos llegando a una conclusión de decir que X tiene mayor desviación que Y. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el numerador es mayor al denominador, es siempre un número mayor a 1. Y fíjense acá, la desviación de la población X y la desviación de la población Y, al dividirse, nos dice que esta desviación nos da entre 1.4 hasta 9. Es decir, que la desviación de X va a ser siempre mayor a Y, porque siempre va a ser aquí mayor a 1. Siempre que dividamos la desviación de la población X sobre la desviación de la población Y, es de 1.4 hasta el 9. Es decir, no da opciones a que sea menor a 1. Porque si diera opción a que sea menor a 1, el integro de la izquierda, daría opción entonces que ya esté siendo en algunas situaciones mayor que X. Aquí no da, al 95% de confianza, no da ninguna alternativa que Y pudiera ser mayor que X. Porque si fuera así, si el denominador fuera mayor, esto tendría que este límite habernos salido menor a 1. Pero como siempre va a ser mayor a 1, de 1.4 a 9, es decir, el numerador siempre va a ser mayor. ¿Y cuál es el que tenemos en el numerador? Tenemos a X. Entonces, X es mayor siempre, al 95% de seguridad. Y al ser mayor siempre X, digo, me refiero a X, me refiero al que está en el numerador, significa que la desviación de X va a ser siempre mayor. Es decir, que X, el conjunto de datos en X, se tendrán siempre mayor desviación respecto a Y. Entonces aquí podemos indicar al 95% de confianza que la, no sé qué cosa era X, ya me olvidé, chicos, que era X, que es el enunciado, habla de tandas de cemento, no cemento, que X, el cemento, las tandas de cemento en X será siempre o tendrá siempre una desviación mayor que Y, porque el cociente nos da entre 1.4 a 9, es decir, siempre mayor a 1. ¿Por qué digo mayor a 1? Porque si los dos fueran iguales, esto fuera igual a 1, ¿no? Cuando es igual. Cuando el denominador es mayor, esto nos da menor a 1. ¿Cierto? Menor a 1. Ahora, cuando el denominador es mayor, esto nos da mayor a 1. Entonces, en este caso, el cociente nos da entre 1.4 a 9. Se nos da opciones a que ni que sean iguales, ni que Y pudiera ser mayor. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Disculpe, ingeniero, entonces para este tipo de casos nosotros siempre arbitrariamente vamos a tomar el valor mayor como siempre para X, ¿no? Sí, no para X, sino para... Yo le sugiero, porque es más fácil interpretar siempre función, es más fácil interpretar siempre usando el que no es la desviación muestral más alta en el numerador. ¿Ya? Porque, a ver, porque este enunciado, ¿qué pudiera hacer? A ver, si les se lo planteara de esta manera. ¿Será, escuchen la pregunta, será que Y tiene una mayor desviación que X? De ninguna manera, ¿no? Hemos dicho que X es mayor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, no hubiera dado 0,8? El de la izquierda. Y aquí no hubiera dado, ya, mantengámoslo al 9, el 9,3, o 9,11. ¿Cómo cambiaría nuestra conclusión? ¿Será que la población Y, X, la que está en el numerador, es mayor que Y? No podemos afirmar eso. No podemos afirmar que X sea mayor a Y con este intervalo. ¿Por qué no? Porque fíjense acá es menor a 1. Entonces, hay alternativas, sabiendo que entre estos dos valores está el 1. Al ser menor a 0, esto al ser 0,8,
está dando opciones que en algunas situaciones Y sea mayor que X, por eso no daba aquí un cociente de 0.8. No, si fuera de 0.8 a 9.11, decimos entonces que X no podemos afirmar que sea mayor a Y, hablando de las desviaciones, porque el límite inferior nos da 0.8, es decir, que da opciones que en algunas situaciones Y pudiera ser mayor que X, por eso tenemos un límite de la izquierda de 0.8. Pero como en este caso ambos límites son mayores a 1, entonces siempre X está siendo mayor, no está dando alternativa. Al 95% de confianza, claro está, que X siempre va a ser mayor que Y, porque su cociente es de 1.4 hacia 9. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok. Recording stopped. Grabación. Con esto hemos terminado el tema de estimación de parámetros. Se lo voy a pasar el video, ¿ya? Para que los que quieran volver a verlo de repente. ¿Sí? Ya, se la voy a pasar. Yo creo que en la noche lo voy a hacer. Ya lo voy a convertir, se lo voy a pasar, ¿ya? Bien, chicos, vamos a... Vamos a terminar ahí. ¿Ya? Alguien me pregunta de caso especial. Eso tienen que ver en la dirección. La verdad, yo no toco. Eso es una tarea netamente del director. Yo estoy viendo los casos especiales de la carrera. Yo generalmente en los casos especiales es una oportunidad de meter la materia cuando no hay cupos, porque ya, cuando se lo mete por caso especial, a la fuerza hay que abrirle cupos también, ¿ya? Respondiéndole a la compañera o al compañero que estaba haciendo la consulta, ¿ya? Chicos, un gusto saludarlos. Nos vemos el sábado. El sábado empezamos con el tema 2, que es hipótesis, un tema muy, muy bonito también. Un gusto saludarlos a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿Va a ser presencial? Hasta luego, ingeniero.